Buenos días, Juanjo. Buenos días, queridos oyentes de Armenia, aquí estoy. Los invito nuevamente a disfrutar de este programa donde tendremos buena música e informaciones de lo ocurrido en la semana. Así que comencemos. Bueno, el 19 de enero se realizó una disertación vía Zoom sobre el tema ¿por qué se tuvo que constituir el Estado de Armenia Occidental?, cuyo orador principal fue el señor Armenak Abrahamian, presidente del Consejo Nacional de Armenia Occidental. En ella se encontraban diversas personalidades de la comunidad y entre ellas el cónsul de Armenia Occidental en la Argentina, el señor Guillermo Karamanyan, que lo tenemos acá presente. Bienvenido nuevamente a nuestra audición, señor Karamanyan. ¿Cómo anda? Hola Rosa, muchas gracias. Gracias a Dios. El gusto de hablar con vos y por tu intermedio de hablar con tu audiencia que cada día crece más. Bueno, gracias por el concepto. Bueno, señor Karamanyan, mi pregunta es ¿es la primera vez que se realiza este tipo de disertación? Y si fue con éxito, llevado con éxito esta disertación. Bueno, nosotros en la República de Armenia Occidental hacemos de la disertación una especie de leitmotiv, porque nosotros tenemos el compromiso asumido y comprendemos que tenemos la obligación de enseñar a todo el pueblo armenio la existencia de la República de Armenia Occidental, sí, y los hechos históricos y actuales tal como son. Uh-huh. Entonces la disertación, por intermedio de los medios electrónicos, digitales o presenciales, sí, es un arma que tenemos para llegar al armenio mano a mano, sí, y para que éste entienda este mensaje y pregunte y saque todas sus dudas mediante cualquier tipo de pregunta que nosotros intentamos que tenga siempre una respuesta, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, es interesante que se dio el 19 de enero, como vos dijiste, sí, porque ese día, sí, hace 102 años, en 1920, el 19 de enero de 1920, el Consejo de París, de la Conferencia de Paz de París, sí, por primera vez, y representando a gran parte del mundo, digamos, reconoció a la nación armenia el estatus de Estado, sí, y de un Estado armenio incluía a toda la actual República de Armenia, a Najicheván, uh-huh, a todo el Artsaj, a Yabak, a toda la Armenia Occidental, incluida a Cilicia en ese momento. Sí. La reconoció de facto en enero, luego la historia es conocida, en mayo se reconoció de derecho, en agosto se firmó el Tratado de Sedres, sí, y todo lo que sabemos que pasó hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Pero ese día es un día que todos los armenios deberíamos realmente hacer festejos, actos, brindis, uh-huh, pero extrañamente, y lo podemos comprobar recorriendo todos los portales armenios que existen, sí, salvo la iniciativa de la República de Armenia Occidental, no se habla mucho de este tema. Tenés razón, eso es verdad. Perdón, a pesar de ser tan trascendente, ¿no, Rosa? Porque países tan serios y tan importantes del mundo, que podemos mencionar 4 o 5 para entender la seriedad de lo que estamos hablando, de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Italia, Grecia, bueno, muchos más de 20 países, reconocieron a todo ese territorio armenio, sin precisar sus fronteras, pero a todo ese territorio que te acabo de decir, sí, un Estado armenio. Mirá qué importante, ¿no? Ah. Y algo más trascendente, ¿no? Sí, sí. Que ese derecho, luego, como dije, reconocido de derecho en mayo, con el Tratado de Sèvres, con el arbitraje del presidente Wilson, que está vigente hoy. Bien. No es que estamos acordándonos de un hecho histórico del pasado que prescribió. Sí.
Sí. Esto es algo vigente hoy en el 2022. Bien, pero contanos un poco, el señor Abrahamian, ¿cuál fue el, cómo habló, qué es lo que dijo? Es lo que dijo, bueno, entiendo. Sí, él lo que está marcando justamente es que ese derecho que nació el 19 de enero de 1920 y que se cristalizó en todo ese año con la última medida del presidente Wilson el 22 de noviembre de dictar las fronteras occidentales de Armenia, que son las fronteras entre Armenia y Turquía, el 22 de noviembre, sí. Está vigente hoy. Y a partir de ese momento se intentó quitar esa vigencia. Ajá. Y se intentó quitar esa vigencia consuetudinariamente en el tiempo hasta el día de hoy. Entonces él mencionó que a partir de ese momento, sabiendo los turcos, los azerbaiyanos, el derecho armenio vigente internacionalmente, trataron de generar un montón de tratados en épocas soviéticas, como el Tratado de Alexandropol, sí. El Tratado de Moscú, sí. El Tratado de Kars, luego en Europa el Tratado de Angola, el Tratado de Lausanne, todos son manotazos desesperados para tratar de eliminar los efectos del Tratado de Sèvres. Pero no lo han podido lograr, porque en un análisis jurídico que yo hice entre tantos otros, sí. Puedo asegurar que el Tratado de Sèvres tiene vigencia al día de hoy, sí. Y sobre todo el arbitraje de Wilson, que no tiene nada que ver, es un documento internacional externo. Claro. Por lo tanto, todos estos manotazos ahogados, después no surtieron el efecto deseado en ese momento. Ajá. Cuando promovieron la creación de la actual República de Armenia, de la manera en que yo te conté, sí. que el establishment mundial y los dirigentes armenios soviéticos de ese momento determinaron que no sea continuadora del Estado armenio de 1920, sino que se separara de ese Estado para generar un nuevo país. También se hizo con el sentido de destruir los efectos de Sèvres, porque ¿qué es lo que pasa? Turquía tiene usurpado todo el territorio de Armenia Occidental, pero no tiene los papeles de ese lugar, porque los papeles actuales, vigentes, son del Estado armenio de 1920. Ajá. El que detenta ese territorio legalmente para el derecho internacional es el pueblo de Armenia Occidental. Claro. Pero lo usurpa Turquía, de hecho. Entonces Turquía intenta, apoyado en el establishment mundial, que en este momento lo apoya, sí. Por todos los medios intenta que esa cuestión irregular se regularice. Bien. ¿No? Y por eso, pero esto continúa hoy. Por eso, ahora, en un momento que tiene de debilidad la nación armenia, como consecuencia de la guerra que los armenios hemos sufrido a finales del 2020, sí. En ese estado de debilidad, Azerbaiyán, Turquía y el establishment. Aprovecha. Claro, quieren aprovechar, y si vos escuchaste las declaraciones públicas de Turquía, sí. Pretenden que que los armenios renunciemos, sí. A todo reclamo del genocidio armenio y a todo reclamo sobre las tierras de Armenia Occidental. Sí, sí, sí. Entonces, en un sentido lógico, ¿qué indica esa pretensión? Lógicamente indica que los armenios tenemos hoy el derecho de Armenia, por Armenia Occidental. Sí. Entonces, como tenemos el derecho, esa es la desesperación turca, exigen que los armenios rescindamos ese derecho. ¿Te das cuenta? Porque, claro. si no tuviéramos el derecho, ¿qué les importaría a los turcos que nosotros reclamemos? Claro, claro. ¿Eh? Claro, entonces, nosotros tenemos los papeles, pero ellos... Ah, nosotros tenemos los papeles, pero lamentablemente, a favor de las pretensiones turcas, nosotros tenemos los papeles, pero todos los armenios estamos en babia. Estamos, yo creo que tenemos los ojos tapados. Exacto. No queremos ver,
o damos la vuelta, es verdad. Así es, Rosa. O sea, nos damos la vuelta, no queremos saber nada. Es entonces, este es un pedido desesperado para que abramos los ojos de una vez. Abramos los ojos, tenemos los papeles, tenemos los millones de armenios diseminados en el mundo. Bien. Unámonos. Pero seguro. Bueno, tenemos cada uno quiere llevar, es lamentable, pero cada uno quiere llevar su tajada. Pero está a punto de desaparecer la patria. Exactamente. Si escuchan a Dios, si escuchan a Lován, es inminente, sí, espero sí, que no, el ataque a Zunik, el ataque a Yerevan. Sí, es que cada vez están sacando más territorio y van, y bueno, Armenia no va a quedar nada directamente. Acaba de decir Aliyev que no va a respetar la integridad territorial de Armenia. Entonces, ¿queremos defender a la actual República de Armenia? Sí. Desde acá, ¿qué se puede hacer? Si alguno tiene la posibilidad de mandar armas, allá que mande. Sí. Pero si no hay que ejercer los derechos que tenemos de Armenia Occidental. Sí. Nosotros somos el pueblo de Armenia Occidental, Rosa. Exacto. Hay mucha confusión. Exacto. Todos nosotros somos el pueblo de Armenia Occidental. Sí. ¿Qué nos pasó que dejamos de luchar por Armenia Occidental? Es ¿no verdad. Es llamativo? Es verdad. Entonces, tenemos el derecho vigente. Unámonos a Armenia Occidental, simplemente hay que hacerse ciudadano, que es un trámite gratuito y satisfactorio. Sí. Y nos hacemos ciudadanos, y luego de eso, empezamos a ejercer el derecho internacional que tenemos dentro de lo que es la estructura de Armenia Occidental. Y vamos a ayudar a la actual República de Armenia de esa manera. Seguro. Porque vamos a hacer algo activo, real. Activo y real. Guillermo, me gustaría, porque ustedes están dando a conocer que va a haber otra disertación en castellano, cosa de que seguramente se van a unir más a esa convocatoria, porque es más, hay mucha gente que realmente el idioma armenio no lo ejerce, y entonces queda inconcluso en para saber qué es lo que se trata. Y, claro. Me gustaría saber cuándo se va a realizar, si ya tienen fecha, o quién va a ser en ese momento el orador, si va a ser el mismo señor Atrahamian, o va a haber otra persona. Me gustaría saber eso, así empezar a difundirlo y para que la gente se interese. Nosotros todavía no tenemos la fecha estipulada, por supuesto que en el mismo momento que la tengamos yo te la voy a hacer saber, sí, para que pueda difundirla. Sí. Pero se va a hacer, seguramente vamos a dejar pasar unos días, sí, y se va a hacer, voy a ser yo el orador porque el señor Arnaud Prajamián habla en armenio y en francés. Y en francés, en forma fluida, pero no en castellano. Claro. Entonces, el orador voy a ser yo como cabeza del consulado. Perfecto. Y esperemos generar la mayor cantidad ojalá. De gente pero con el fin de que el mensaje se distribuya, se entienda. Y todas las personas que participen van a tener la libertad de preguntar lo que quieran, porque nosotros no queremos imponer ideas. Nosotros, entre todos, simplemente queremos conocer la verdad y buscar el medio más adecuado para defender a la patria, para defender los ideales nacionales de la nación armenia. Pues, seguramente, Guillermo, yo más o menos escuché el Zoom, la utopía no existe de poder realizar un territorio de Armenia Occidental bien armenio para defender esas tierras. Depende de todos, por supuesto de nosotros, y bueno, de tratar de crear conciencia más que todo para lograr ese... De obtener, de poder tomar esas tierras nuevamente hacia nuestros armenios, a nuestros
al país armenio, realmente. Mm. Bueno, Guillermo... La empresa no es difícil, es dificilísima, pero tiene basamentos sólidos, sí, jurídicos, internacionales, y hay que hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, las explicaciones no las vamos a dar acá. Hay papeles respaldatorios. Exactamente, papeles respaldatorios, y hay mucha lucha, hay mucha lucha armenia, mucho trabajo previo que no se puede abandonar, y sobre todo tenemos que responderle a nuestros mártires algún día, que nos van a decir, ¿qué hiciste vos para recuperar nuestras tierras? Ese día van a estar solitos los que no quieran estar acá adentro. Seguro. Y nosotros los invitamos a participar, a ser protagonista de la historia, desde la simple ciudadanización, que sé que en tu portal está el link para hacerse ciudadano, ¿no? Sí. Desde la simple ciudadanización hasta lo que quieran hacer activamente, y vamos a ser protagonistas de la historia, que es algo que también llena tu vida. Porque vivís tu vida plena, como todos la vivimos, y además estás haciendo algo proactivo para tratar de recuperar, de hacer algo justo en memoria de todos nuestros mártires, y para tratar de recuperar nuestras tierras. ¿Qué mejor? Seguro. Es recordar a nuestros padres y abuelos que vinieron de allá, que lamentablemente dejaron esos territorios, y bueno, dar el homenaje a ellos, más que todo. Recordándolos en la acción, en una acción noble, exacto, que nos engrandece, y que además es un mensaje y una lección para nuestros hijos, y si algún día nietos, lo que cada uno tenga, ¿no? Porque seguro, está marcando un camino de vida de los que vale la pena seguir. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho, y bueno, estamos al habla para saber cuándo se va a hacer la disertación en Zoom. Un beso grande, Rosa. Gracias. Gracias. No, por favor. Gracias. Chao.